Muy buenas noches, bienvenidos un día más a una nueva edición de la entrevista. Ayer hablábamos con el COFA, con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, y hoy, dado cómo está la actualidad con esa incidencia que sigue subiendo y este panorama actual del virus, también con el aumento de la vacunación, hay que tenerlo en cuenta, pero queríamos analizar la situación de la mano del Colegio Oficial de Médicos, en este caso de Alicante, y lo vamos a hacer con su nuevo presidente, Germán Schwartz. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, antes de entrar a analizar, como decíamos, cómo está el panorama, déjeme que le dé la enhorabuena. Primeras semanas como presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante tras la elección de María Isabel Moya, su predecesora como vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. ¿Cómo ha ido el desembarco? Bueno, ha sido un acto de continuidad. Nosotros llevamos 3 años... ella como presidenta y yo como vicepresidente primero, y pues está contemplado de una manera en los estatutos, es una forma natural de continuidad cuando el presidente pues va a un cargo de muchísima más importancia y más relevancia para todos los médicos alicantinos, como es la vicepresidencia en el Consejo General. En este contexto nosotros hemos trabajado y conocemos perfectamente el colegio. La doctora Moya no se va a desvincular inmediatamente, por supuesto, de nuestro colegio, y yo pues voy a asumir la parte que ella llevaba y tendremos que reorganizarnos, pero realmente conocemos muy bien ahora mismo el colegio y creemos que tenemos que seguir haciendo lo que nosotros prometimos a nuestros colegiados, de lo cual pues la gran mayoría de cuestiones creo que van bien. Perfecto, perfecto. Ya conocer el terreno, sobre todo conforme está el panorama, le quería preguntar una valoración desde su punto de vista de cómo está actualmente el panorama en la provincia de Alicante. Ya nos encontramos en riesgo extremo, se están estudiando nuevas medidas, nuevas restricciones para los próximos días. ¿Cómo lo valoran desde su colectivo? Bueno, nosotros nos hubiera gustado que se nos hubiera consultado esto a nosotros como colegios y a las sociedades científicas como técnicos y conocedores del problema. Lo hemos reiterado, desde el principio de la pandemia no ha habido un excesivo... No han contado con nosotros, con las opiniones, en muchas ocasiones lo hemos ofrecido y al final, incluso sugerencias que son sencillas y lógicas, pues tampoco se han abordado por la consellería. El ejemplo último tenemos la vacunación de los residentes que ingresaron en esta semana hace poco. En otras comunidades pues han sido vacunados de una manera mucho más precoz, incluso desde los colegios de médicos han organizado su paso a vacunación, y en este caso pues tampoco hemos podido conseguir que consellería tenga sensibilidad en este tema. Lo que está pasando es consecuencia de una pandemia. Evidentemente la pandemia existe no porque quiera nadie, sino porque aparece, y sabemos que va a producirse ondas epidémicas. Estas ondas epidémicas incidirán. La única cuestión que las puede limitar es la vacunación, y eso está reconocido por todos. Y sin olvidar las medidas de contención, de barrera o de aislamiento, que evidentemente son eficaces y se ha demostrado en este último año. Ahora, en la circunstancia que tenemos es que no se ha llegado a una vacunación, el objetivo de la población, que era el 70% inicialmente para las características iniciales del virus, y en cambio se han relajado medidas de aislamiento, con lo cual tenemos otro brote que era perfectamente previsible. Uh-huh. O sea, que entiendo que ve bien, que ve favorable volver a tomar algunas restricciones, a tenerlas en cuenta y aplicarlas en los puntos al menos que peor estén, ¿no? Claro, evidentemente. Yo creo que el mensaje que fue dado, yo creo de manera precipitada, de eliminar las mascarillas... No se crea, no toda la población le ha hecho caso. Ha habido muchísima población que tiene sentido común y ha pensado que eso pues podía ser una cosa que le perjudicase a su persona, por supuesto, y a la condición general de la población en cuanto a transmisión del virus. Y hemos visto cómo mucha gente ha permanecido teniéndolas. Es verdad que la gente joven, más joven, tiene una percepción del riesgo mucho menor, riesgo personal, y a veces pues piensan menos en lo que pueda pasar a todos los, la población, a todos, incluso sus familiares, que en unos momentos de verano, donde también hay que darle, evidentemente, una oportunidad al ocio, pero tiene que ser un ocio responsable. Y en esto creo que mensajes hacia la población de eliminar barreras pues no han colaborado a control. Uh-huh.
Germán, el Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana, el FOMAP, lamentaba la dejadez de la Consellería de Sanidad para abordar algunos de los problemas endémicos que sufre la atención primaria. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de problemas son los que denuncian? Bueno, hay una multitud de problemas que parecían estructurales antes de la pandemia, que fueron puestos en un listado por el foro en el cual pertenecemos como Colegio de Médicos, y son problemas de asistencia, tanto de organización con el exceso de burocracia que existe y sigue existiendo en las consultas médicas, como la masificación, como el número de personas que en atención primaria son asistidas por un propio profesional, como la masificación, como el tener o no tener una dirección general de atención primaria, que dé una cierta independencia, sobre todo al tema de las inversiones en este campo, como tener un presupuesto propio, aumentar los presupuestos en sanidad. En fin, se hizo un debate y una exposición a consellería. Y pues vamos viendo que pasa el tiempo, ahora ha pasado cerca de un año que ocurrió la presentación y pues ha avanzado más bien poco o nada en la mayoría de los asuntos, ¿no? Entonces estamos prácticamente igual y podría haberse desarrollado, evidentemente, con la ayuda del estado de alarma y con la necesidad imperiosa de hacer cambios en las estructuras, podrían haberse desarrollado unas mejoras que vemos que no llegan. Necesarias, sobre todo en los momentos en los que nos encontramos ahora mismo, los que se suma ese avance de la pandemia, las vacaciones de verano, que supongo que el personal, claro, en algún momento tiene que irse de vacaciones y que en estos meses supongo que se notarán más todavía, si cabe, ¿no? Pues sí, para el personal, para los médicos, lo que nos transmiten es que es muy frustrante el saber que la epidemia, que la pandemia sigue ahí, que puede haber realmente un repunte de casos y que luego pues hay a veces las circunstancias, evidentemente, de vacaciones, el periodo estival es obligatorio, las vacaciones no se pueden renunciar, como sabe. Pero, bueno, la organización de la consellería respecto a los refuerzos y respecto a cómo distribuir el personal, pues bien, les ha pillado en una nueva onda y aquí se han juntado pues la ausencia a veces de esa previsión necesaria que hablábamos antes, asesorada por los expertos, con un momento en donde va a haber nuevamente dificultades en los servicios y aumento de ocupación de camas, porque evidentemente esta ola es algo diferente a las anteriores, está incidiendo en personas jóvenes que desarrollan menos complicaciones, pero las desarrollan. Es un tema que nosotros debemos de advertir a toda la población desde nuestra institución, es una cuestión estadística. Por desgracia, va a haber jóvenes que van a ingresar en una UCI, mucho menos que anteriormente en las olas donde no estaban vacunadas las personas de más edad. Entonces, hay que hacer una labor de difusión, de concienciación, pedir responsabilidad a las personas, pero también hay que pedir a nuestras instituciones que tuvieran previsión y organización para la atención de estos momentos. Dejamos todos esos mensajes, reivindicaciones y consejos encima de la mesa. Germán Schwartz, presidente del Colegio de Médicos de Alicante, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros unos minutos hoy. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por dejarnos participar y a vuestra disposición siempre. Gracias. Ustedes no se vayan porque todavía nos quedan muchas noticias para seguir repasando la actualidad de este miércoles.